La Policía Nacional ha arrestado en la localidad sevillana de Carmona al conductor de un camión cuando transportaba desde Marruecos 1.500 kilos de hachís ocultos en el doble fondo de un contenedor. La organización escondía la sustancia estupefaciente en transportes legales para llevarla a las guarderías y distribuirla en el ámbito nacional e internacional. En el transcurso de la operación denominada Potro y tras varias gestiones se interceptó en la autopista A4 un tráiler que portaba un contenedor de mercancías sin rotular y que había sido cargado en el puerto de Algeciras procedente de Marruecos. Tras una minuciosa inspección se localizó un hueco oculto en el fondo que simulaba ser la pared original de chapa y que ocultaba 280 paquetes con los 1.500 kilos de hachís.